sé que te ríes. Ay, no. ¿Qué día es hoy? 30 de octubre. Es 30 de octubre. Casi, casi, casi vas a nacer para el día de las brujas. Ay, no. ¿Es la qué? ¿Una o dos de la mañana? Son las 10:15. Tu taco, son las 10:15. Es como la 1 de la mañana. Ok. ¿Cómo va a ser las 10:15? 2:15 dije. Ah, 2. Son las 2:15 y ya estamos en el hospital. Tengo 2 días con contracciones, pero ahorita ya fueron las últimas. Ay, ya estoy. Apenas me van a checar para ver cómo vengo. Espero que traiga la dilatación que ellos necesitan para dejarme en el hospital, si no me van a mandar a la casa. Pero la verdad es que ya me duele mucho. Yes. Hi there. Hi. So you have a good day. Yoshime Mesa Higuera, December 4, 1990. Ya me checaron. Ya me hicieron el tacto, que tanto me cae gordo. Es bien incómodo. Pero lo bueno es que estoy en 4. Creo que la última vez, me acuerdo con Lía, venía en 3 y si estás en 3 te regresan a tu casa. Pero en esta ocasión vengo en 4, así que todo está bien. Va a venir a checarme en 1 hora para ver cómo voy. No sé si en 1 hora no he dilatado más, probablemente pues me vayan a dar como Pitocin. No me ha dicho, pero a lo mejor que es como para adelantarlo. Pero, ay Diosito, creo que vamos bien, creo que ya casi, o no sé, a lo mejor pasamos toda la noche aquí en vela. Yo nomás voy a pedir mi epidural y ya, porque no pienso estar sufriendo tanto. Ay. Ustedes pidan su epidural también, ni duele, duele más las contracciones. Here's one for you and for Papa, okay? Thank you. Can I put you dry for the water for Mom? He's gonna feed you water? It's okay. I'll be back, okay? Actually, I'm gonna adjust your topo one more time, because you're having one right now. Yeah. And touch your belly, okay? Don't move, you're good. If you don't want to move, don't worry. I'm just feeling your contractions. My hands are cold. ¿Cómo te sientes? ¿Yo? Muy bien. Ah, pues sí. Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué sientes de que ya vas a tener una segunda bebé? Muy bonito. ¿O te sientes nervioso ahorita? No. ¿No? Nada. Hasta que ya lo miremos. No, pues no. Muy bien. Pues yo sé lo que es, o sea, no es como que, ay, ¿qué va a pasar? O sea, nada más es esperar y que no esté para allá.
¿Cómo te sentiste ahorita que me hicieron el tacto? ¿No te dio ñañaras? No, porque no estoy viendo. ¿Te volteaste para otro lado? No, pues no se miraba. Ah, ok. No, la cobija le tapaba. Ah. No se miraba. Pero pues, yo digo que sí está feo porque así es la cara como que... Es que hay mucha presión. Demasiada. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver qué tanto aguanto ahorita para pedirle epidural. Para poder descansar poquito porque tengo mucho sueño. Es que ya sin dolor ya puedo dormir un poquito. Ay, ok. Estamos en cuarto. ¿Se dice así, verdad? Estamos en cuarto. Un piso. Les quisiera hacer pero la verdad que estoy conectada por todos lados. Ya no me acordaba qué tanta cosa te hacían. La verdad que no me acordaba todo lo que te hacían. Ahorita ya tengo una cosa en un brazo, tengo el suero en otro. La panza. Tengo conectada la panza para checarme las contracciones. Tengo atrás porque ya agarré la epidural. Ya. Estaba en 5 y ya, o sea, ya. Le dije, ya no quiero más, ya por favor tráiganmela. Y si me la pusieron. Y ahorita también me pusieron una sonda para que pues no me puedo levantar a hacer el baño. Ya me dijeron que no puedo comer nada, solamente puedo tomar jugos o agua. Estoy bien cansada, son las 6 de la mañana. Y no he dormido nada. Y real que no he dormido nada. A ver si puedo descansar tantito ahorita antes de que sea la hora de pujar. Porque ya cuando salga... menos voy a dormir. Pero sí siento que necesito dormir tantito, como descansar tantito. Tengo mucho frío, demasiado frío tengo. Ya me trajeron esta. Pero no es suficiente. Quiero otra. ¿Tú quieres que te trajera un cobertón San Marcos o qué? La verdad, eso de caballos, de... Ay, no. A ver a qué hora se termina esto. Pero ya me siento mucho mejor. Algo que me está pasando y que me pasó también en el primer parto es que cuando me pusieron la epidural solamente me está haciendo de un lado, del lado derecho, y el lado izquierdo no me está haciendo así igual que el derecho. Entonces voy a ver cómo me estoy sintiendo y ya, si de plano siento como que muy fuerte, entonces me dijo el doctor que le hablara para ver qué podía hacer. Me dijo la enfermera que ahorita como en unos 20 minutos va a venir y ahí tengo una contracción y la siento aquí en la cadera, pero de este lado, del izquierdo. El derecho todo bien, pero del izquierdo. No sé por qué me pasa eso. Pero dijo que me va a poner, que va a traer una pelota o algo así y me va a poner de lado como para que el medicamento se vaya para ese lado. No sé. Ay. Se siente poquito, no tan fuerte, pero sí se siente. Yo no quiero sentir nada ya. Bueno, ya les seguiremos informando cómo está el show. Hagan sus apuestas a ver a qué hora sale la bebé. ¿Y qué va a hacer?
Hay muchos que todavía piensan que va a ser niño, que me aseguran que va a ser niño. ¿Quién sabe? Hasta que no salga, hasta entonces sabremos. Voy a tratar de dormir, pero estoy cansada. Ay, justo me dio una contracción. Ay. Ya tengo la epidural, pero de todas maneras estoy sintiendo. Estoy sintiendo un poquito así de este lado. Ay, no. Ya dormimos poquito, no mucho. Poquito, dice Lelia, poquito. Ay, please, no dejo de voltear para el reloj sabiendo que ya son las 9, que ya probablemente se levantó. ¿En cómo estará? Ahorita vino la doctora y me rompió la fuente. Me rompió la bolsita. Me preguntó que si quería, que era opcional, que yo podía decidir. Si no quería, que igual podíamos esperar. Pero como ya me tienen con medicamento, ya me pusieron medicamento y yo ni cuenta me di. Me pusieron el Pitocin para que se aceleraran las contracciones y todo eso. Y yo ni cuenta me di, me dormí. No sé si fue dormida, no sé la verdad. Aunque ya había dado yo mi consentimiento. Y wow. Y ya me dijo que pues si seguía igual, que lo que me recomendaba era que me iba a romper la bolsita para que fuera más rápido, pues que fuera contracciones junto con lo demás. Pero que si no quería que podíamos esperar, pero que si después de unas horas seguíamos igual, pues entonces ya ella no era como que me iba a preguntar, sino que ya era lo que procedía. No, le digo, reviéntala. Y sí, ya ahorita vinieron, me daba como un poquito de temor porque no sabía si me iba a doler, pero me dijo, no, no te va a doler, nomás vas a sentir presión. Pero no, no, pues así como cuando le hacen el tacto a uno, igual. Ay, pues sabe, ya son las 9, no sé qué onda, tengo mucha sed, es lo que tengo mucha sed. No puedo comer nada, solamente he tomado agüita o juguito. No siento para nada mi pierna derecha, pues no puedo moverla. No puedo moverla nada. Muy apenitas. Más bien la siento pesada, 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 pesada. Y me da como ansias a veces de no poder. De no poder moverme. Pero, ay, así vamos. No sé si me vayan a dejar grabar. Me dijeron que no dejan grabar. Estoy en el mismo hospital que Lía, así que... Bueno, Lía tampoco me dejaron. Pero ahorita le voy a preguntar a la... Ay, a la doctora a ver qué me dice. Ojalá y sí me den chancecita, de perdida nomás como volteando para mí. A ver qué. Pues ya está listo todo. Mira, allá está la camita, de qué lado. Y las plebes se sorprenden, mis hermanas. Porque les digo yo que aquí en este cuarto es donde voy a parir, pues. Y ellas dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo en ese cuarto? Y digo, pues sí, aquí se hace todo. Uno pare, lo limpian y aquí pasa todo el día y toda la noche con el bebé, las primeras 24 horas. Todo en el mismo cuarto. Oigan, yo diciendo que no, me voy a planchar el pelo, me voy a ir a hacer el pedicure el lunes porque ya se está acercando. Ni planchado el pelo, mucho menos pedicure. Lo bueno que no me voy a quitar los cosas en los calcetas. No, ¿y qué me los voy a andar quitando si tengo un frío? Bueno, ahorita ya me siento calientita, pero hace rato sentía mucho frío que me puse a temblar así, no podía. Como que se me enfrió el cuerpo bien feo. Ay, no. Ahorita van a venir a checarme, a ver en qué voy. Me dijeron que ya llevaba como 6, así que ojalá se haga más pronto esto. Ay. Leonas, ya estoy en 10. Ya, vinieron a checarme y ya estoy en 10. Nada más dice que vamos a esperar. Sí, llego en 10. Mira, justo, esos son los nervios. Justo cuando le digo, ya estoy en 10, voy a ir al baño. Pero ya, nada más me dijeron que vamos a esperar un poquitito para que me dé como las ganas de pujar. Pero ya no falta mucho, son las 9:30. Ay, no. Ya casi. And then I don't know if it's possible to move that IV pole a little bit further from her, just so he can be close to her. Oh, gracias. Y señor, si usted quiere estar al lado, aquí se puede. Can I drink some water? Yes, I'm so thirsty. Your delivery, my friend. You're in control.
I'll keep my hand here just so I help you know when you're having this tongue stretch. Mm-hmm. Okay. Y cuando nos, ya tiene contracción, entonces agarre las piernas aquí. Usted. Respira. Help her a little bit. Mm-hmm. Y empuja. Uno, dos, tres. Ready and push. Empuja. One, two, three, four. Yeah, the head was right there. Five, six, seven, eight, nine, ten. Beautiful. Deep breath in. Just like that. One more time. Ready and push. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Okay. Relaja. Respira una vez y empuja. Uno, dos, tres. One. Mm-hmm. Dude, look at that hand. Beautiful. Three, four. Five, ya viene. Nueve. Ocho. Siete. Confirmado. Quería que mucho me pusiera.